Nuestro grupo está conformado por Candela Stuessel, Micaela Busquet y Catalina Magneto, de quinto año del Colegio Poplar School, y hoy vamos a enseñarles a cocinar comidas típicas de seis países distintos. Estos países y sus comidas respectivas son Italia cocinando un tiramisú, Francia con los típicos crepés, Brasil con los famosos brigadeiros, Estados Unidos con las muy conocidas galletitas chips de chocolate, México con sus admirables tacos y, por supuesto, Argentina con la inigualable chocotorta. Nuestro principal objetivo es que puedan aprender de una forma breve y entretenida un poco sobre la cultura de estos países. Por esto, mientras les enseñamos a hacer estas recetas, vamos a ir contándoles algunos datos interesantes de estos países. Esperemos que disfruten mucho estas recetas y que puedan hacer luego alguna de estas en sus casas. En 1908, en medio de una situación revolucionaria del país México, se originaron los famosos tacos en la ciudad de Morelos. Aunque recién comenzaron a comercializarse en el 1950 durante una crisis y escasez de empleos. Esta receta es aproximadamente para 4 personas. Los ingredientes necesarios son 600 gramos de carne, una cebolla morada, 2 dientes de ajo, medio morrón rojo, medio morrón verde, un limón, orégano, sal, cilantro y aceite neutro. Y además, para el guacamole se necesita tomate y palta. Para comenzar con la receta, el primer paso es cortar los morrones, la cebolla y el ajo en trozos muy pequeños. Además, en este paso también se cortaría el chile si deciden incorporarlo a la receta. Yo no lo incluí porque mi familia no está acostumbrada a gustos tan picantes. Mientras seguimos cortando todas estas verduras, les cuento un dato interesante sobre el origen de las tortillas. Se dice que las tortillas se utilizaban como cuchara para sostener la comida, las cuales eran preparadas sobre piedras calientes y decoradas con cochinilla, frijol y chile. Mientras que las mujeres solían enviar la comida en tortillas a los hombres que trabajaban largas horas en el campo y así pudieran calentarla y comerla a la media jornada. Luego de cortar todas las verduras, comenzamos a cortar la carne en tiritas. Luego de haber cortado toda la carne, comenzamos a condimentarla. Para esto, colocar la carne en un bowl y salarla, y pimentar si gusta. También después, agregar la mitad del jugo de un limón y dejar macerar unos minutos. Si a ustedes les gusta algún otro condimento para la carne, deberían añadirlo en este paso. Elegimos México ya que es un país muy alegre y con culturas muy diversas. Las características de la cultura mexicana pertenecen a un dominio enormemente diverso que abarca grandes diferencias en la identidad. La variedad de influencias a lo largo de la historia mexicana, desde la antigua cultura maya hasta la dominadora presencia europea, ha llegado a definir el apasionante país que es México en la actualidad. Por último, nos parece muy interesante elegir los tacos ya que es una comida muy popular alrededor de todo el mundo.
Luego de esperar unos minutos, en una sartén o disco si tienen, poner un chorro de aceite y el orégano. Calentar unos 2 o 3 minutos y luego agregar el ajo y chile si desearon incorporarlo a la receta. Y calentar unos minutos más. Luego de esto, agregar la carne a la sartén o disco y saltear. Pasados unos 5 minutos aproximadamente, agregar a la carne los dos morrones y la cebolla y seguir cocinando unos minutos. Justo unos minutos antes de terminar de cocinar la carne y las verduras, añadir un poco de cilantro y terminar de cocinar. Después de tener el relleno listo de la carne y las verduras, comenzaremos a preparar el guacamole. Hay muchas versiones del guacamole. Ahora voy a preparar la más común y la más simple. Para comenzar, cortar y aplastar 2 o 3 paltas. Pueden hacerlo con un tenedor o, si las paltas están más duras, hacerlo con un triturador eléctrico. Luego de esto, agregar el jugo de medio limón a la mezcla. Después de haber incorporado el jugo de el medio limón, cortar un tomate mediano en trozos bien chiquitos. Después de haber cortado el tomate en trozos pequeños, incorporarlo a la mezcla de la palta. Salar el guacamole a gusto. Después de haber terminado los dos rellenos para los tacos, vamos a calentar en una sartén las tortillas prehechas. También se pueden hacer caseras, pero en este caso vamos a usar unas prehechas. Después de haberlas calentado, es muy fácil preparar el taco.
colocar guacamole a gusto en la mitad de la tapa y luego colocar el relleno de la carne con las verduras en la misma mitad donde pusiste el guacamole. Luego doblar el taco y ya está terminado. Espero que hayan disfrutado esta receta tan típica del país de México y puedan probar a hacerlas con su familia. Ahora vamos a seguir con la receta de crepes de Francia. Lo que vamos a necesitar para esta receta es 300 gramos de harina, 3 huevos, 3 cucharadas grandes de azúcar, 50 gramos de mantequilla derretida, 600 ml de leche y aceite. Primero, en un tazón grande se mezcla la harina y los huevos. Gradualmente se agrega la leche, revolviendo para combinar. Declarada Patrimonio Cultural Inmaterial de la Humanidad, la gastronomía en Francia tiene un papel muy relevante y a los franceses les encanta disfrutar de una buena comida. Además, en las ciudades grandes, teniendo en cuenta el ritmo acelerado de la jornada, la comida en familia es todo un ritual. Luego se agrega el azúcar y la manteca derretida. Hay que batir hasta que quede suave. La consistencia de la mezcla te tendría que quedar así. Calenta una sartén ligeramente engrasada a fuego medio alto. Vertí la masa usando aproximadamente un cuarto de taza o una cucharada como esta. Inclina la sartén con un movimiento circular para que la masa cubra la superficie de manera uniforme. Hay que cocinarlos durante aproximadamente unos 2 minutos. Hasta que el fondo esté ligeramente marrón. Se afloja con una espátula y se voltea y se cocina por el otro lado. Para hablar del origen de los crepes, nos tenemos que remontar a la época de la Edad Media, cuando comenzaron a cocinarse en Bretaña, la región ubicada al noroeste de Francia. Esta comida era ideal para los campesinos, ya que era fácil de transportar. Desde entonces, los crepes han sido un plato típico de la gastronomía francesa, tanto así que existe un día especial para ellos. Es el 2 de febrero, durante la fiesta de Chandeleur, o la Candelaria. La tradición es cocinar y comer crepes. Ya que mencioné una fiesta francesa, otra festividad de Francia es la Fête de la Musique. Este es un acontecimiento musical a nivel nacional que se celebra desde 1982. Este evento celebra la música y la llegada del verano. Es una fiesta gratuita que se vive en la calle. Todos los estilos musicales se mezclan y hay conciertos y animaciones en directo en cualquier rincón de la ciudad.
es un buen ambiente y la diversión están aseguradas. Imprescindible si vives o visitas Francia. Los lugares turísticos de Francia son la Torre Eiffel, el Museo Louvre, el Palacio de Versalles, el Arco del Triunfo, la Basílica del Sacré-Cœur y Montmartre. Francia hereda todavía hoy en día la reputación de ser un país fundador en términos de protocolo y buenos modales. Tiene valiosas tradiciones, entre ellas la gastronomía, en la que destacan sus quesos y vinos, al igual que la alta costura y algunas otras tradiciones relacionadas con el lujo y el prestigio. Una de las principales costumbres son las comidas familiares, que se respeta a pesar del acelerado ritmo de sus ciudades. Otra costumbre francesa es no comer entre comidas ni beber bebidas que estropeen el gusto por los alimentos. Si una familia le invitase a comer, la puntualidad es básica y es recomendable que el arreglo personal sea formal. En el hogar, es costumbre repetir varias veces el plato que más gusta. Elegimos este país ya que, como lo mencioné antes, Francia se caracteriza por su admirable gastronomía. Entonces nos pareció infaltable una receta francesa en un video en el que hablamos de culturas de distintos países y sus comidas típicas. Elegimos hacer crepes ya que nos llamó mucho la atención que estos tengan su propia celebración, lo que quiere decir que claramente es un plato importante. Los crepes se sirven calientes y las personas pueden ponerle distintas cosas dentro. Por ejemplo, se le puede poner mermelada, frutas, azúcar impalpable o Nutella. Para presentarlos se los dobla por la mitad y de nuevo otra vez por la mitad para que quede como una especie de triángulo. Bien, ahora para Estados Unidos vamos a hacer galletitas de chips de chocolate. Para ello, primero hay que precalentar el horno a 180 grados. En un bol grande van a incorporar media taza de azúcar blanca con 3 cuartos de taza de azúcar rubia, una cucharadita de sal y media taza de manteca derretida. Luego van a batir hasta obtener una masa lisa y le van a agregar un huevo y una cucharadita de esencia de vainilla. El siguiente paso va a ser tamizar una taza y un cuarto de harina blanca normal y una cucharadita de polvo de hornear. Y luego van a batir hasta que todo se integre. ¿Sabían que la creadora de las galletitas de chips y chocolate fue Ruth Wakefield, quien dirigió el popular restaurante Toll House en Whitman, Massachusetts, con su esposo Kennedy en la década del 30? Es muy importante no batir de más, por lo tanto, solo batir hasta que esté todo integrado. El siguiente paso va a ser integrar chips de chocolate con movimientos envolventes a la masa. Pueden usar la cantidad de chips que quieran, eso es a gusto personal.
También vamos a hablar de los lugares más conocidos de Estados Unidos. Entre ellos podemos encontrar Las Vegas, Times Square, el Central Park, la Estatua de la Libertad, la Niagara Falls, el reloj de Grand Central Station y Disney. Luego que les quede una masa uniforme, van a cubrir la masa con film y lo van a llevar a la heladera por lo menos una hora. Elegimos Estados Unidos porque es una potencia mundial por su poderío militar, riqueza económica y desarrollo tecnológico. Estados Unidos influye globalmente a todos los países del mundo, pero sin duda su gran abanico cultural interviene directamente en la Argentina. Muchos de los aspectos de Estados Unidos afectan en todo el mundo. Su entretenimiento es influyente con las películas, músicas y programas de TV que se reproducen por todo el mundo. Además, la industria tecnológica del país, hogar de Facebook, Twitter, Google y Amazon, también ha dejado su marca con miles de millones de personas, ya que interactuamos diariamente con estos populares servicios y redes sociales. Además, hemos heredado comidas típicas de ellos que se popularizaron en todo el mundo, como los hot dogs, las hamburguesas, entre otras. Poseen ciudades icónicas como Nueva York, Los Ángeles, Las Vegas, Miami, Orlando y entre otras. Estados Unidos, por último, posee una vasta geografía que cruza océanos, desiertos, tierras de cultivos y montañas, y con más de 300 millones de residentes de todo el mundo. Ustedes ahora van a traer la masa, sacarle el film y en una fuente con papel manteca van a armar bolitas más o menos del tamaño de una cuchara. Pongo solo 6 galletitas porque suelen expandirse en el horno. El Día de la Independencia en los Estados Unidos es una de las fiestas más importantes para los estadounidenses, ya que representa su patriotismo. Por lo tanto, es una fiesta típicamente americana, pero en la que se ensalza un hecho histórico muy importante. Todo comenzó en la Guerra de la Independencia con un conflicto que enfrentó las 13 colonias británicas originales entre América del Norte contra el Reino de Gran Bretaña. Ocurrió entre 1775 y 1783, finalizando con la derrota británica en la batalla de Yorktown y la firma del Tratado de París. El 2 de julio de 1776, el Congreso Continental votó a favor de la independencia, y 2 días más tarde los delegados de las 13 colonias firmaron la Declaración de Independencia, que es un documento histórico elaborado por Thomas Jefferson. Desde 1776 hasta la actualidad, el 4 de julio se ha celebrado como el nacimiento de la independencia americana y desde 1941 es considerada una fiesta nacional. El fin de semana del 4 de julio es tradicionalmente una fiesta en los Estados Unidos donde los ciudadanos viajan y se amontonan para presenciar fuegos artificiales organizados en cada municipio. Se hacen barbacoas en los parques y se juntan a beber en las playas y bares para celebrar el Día de la Independencia. Las ciudades se visten de banderas americanas. En una celebración americana de cualquier tipo no puede faltar un desfile o una cabalgata. Y cómo no, el 4 de julio no puede ser menos. En el 4 de julio la protagonista es la bandera americana. Si no tenés una, estás perdido y no estás dentro de la fiesta. Normalmente los estadounidenses no pierden la oportunidad de mostrar su patriotismo. Usan los colores de la bandera en las calles y en las casas. Ya no solo se alcanza con la bandera, sino que la gente se disfraza o se hace sus propios atuendos para salir vestido con estos colores y celebrar el Día de la Independencia. Van a cocinar las galletitas por 12 a 15 minutos hasta que los bordes estén un poquito dorados y sus galletitas ya van a estar listas. Hay que dejarlas enfriar antes de comerlas. Muchas gracias y ahora vamos a pasar al siguiente país. La siguiente receta es la chocotorta de Argentina. Los ingredientes son 400 gramos de dulce de leche, 300 gramos de queso crema blanco, galletitas de chocolate y café. Yo en esta receta voy a usar la mitad de estos ingredientes para que me quede una torta bastante chica, pero si usan los que les digo, les va a quedar una torta normal.
En un bowl se mezcla el dulce de leche y el queso blanco hasta que se logre una mezcla homogénea. El dulce de leche es muy importante en la gastronomía argentina y su cultura. Aparte del ya mencionado dulce de leche, en Argentina, dentro de la culinaria criolla, destacan estas comidas y esta infusión: las empanadas, el locro, el asado y el mate. Más o menos así tendría que quedar. Después se prepara el café y se lo pone en una fuente para poder mojar las galletitas con facilidad. Se van mojando las galletas de chocolate una a la vez y se las pone en un molde. Esto se cubre con una capa de la preparación de dulce de leche y queso crema. Estos pasos se repiten hasta que no quede espacio en el molde. La chocotorta es un postre originado en Argentina en 1982 por la publicitaria Maritema Bragaña. Ella era la primera jefa creativa publicitaria empleada por la agencia De Luca y le correspondió crear un producto que fuera al mismo tiempo un comercial de televisión de las galletitas chocolinas y colaborar con el queso crema Mendy Cream, y además tenía que trabajar con el dulce de leche Rodas. A Marité se le ocurrió, como hace muchas veces con las vainillas, mojar galletitas en leche, intercalándolas con capas de dulce de leche y queso crema, de modo que la capa de galletitas quedaran en la base del postre y la capa superior tuviera un formato rectangular. Elegimos hacer una receta argentina porque es el país en el que vivimos, y por eso nos sentimos muy cercanas. También Argentina tiene una cultura muy diversa, lo cual lo hace muy interesante. Elegimos la receta de la chocotorta, ya que es un postre fácil que se puede disfrutar en cualquier tipo de evento. También se puede decir que es un postre que no tiene edad, ya que todos lo conocemos y lo disfrutamos. Para saber un poco más de la Argentina, te puedo contar que los lugares más visitados son el Parque Nacional Los Glaciares, Aconcagua, el Cementerio de Recoleta, el Obelisco, el Teatro Colón y las Cataratas del Iguazú, entre otros. También en la Argentina se encuentra la Cueva de las Manos, una de las obras maestras de la pintura en el Paleolítico en el río Pinturas, en la provincia de Santa Cruz. Otro importante registro pictórico de la prehistoria se localiza en el norte de Córdoba y constituye uno de los testimonios pictográficos con mayor densidad de imágenes del mundo, con más de 35.000 pictografías ubicadas en los cerros Colorado, Veladero, Intihuacy y El Desmonte. Para que puedan conocer un poco más de la cultura argentina, le vamos a contar un poco del Festival Nacional del Folclore. Este es el festival más importante de la música folclórica de Argentina. Dura 9 noches y se realiza en una última semana de enero, en la ciudad de Cosquín. La tradición acostumbra hacer referencia a las 9 lunas de Cosquín.
La primera edición del Festival de Cosquín se realizó entre el 21 y el 29 de enero de 1961, sobre la Ruta Nacional 38, cortando la misma con un escenario de material. La iniciativa provino de un grupo de habitantes de la ciudad que decidieron organizar un espectáculo folclórico durante las vacaciones de verano, con el fin de promover el turismo e incentivar la economía local. Se convocó a la presencia de artistas de renombre de todo el país y se superaron todas las expectativas y el festival se transformó en el acontecimiento folclórico anual más importante del país. Ahora, para la capa final, se le pone el resto de la mezcla arriba del todo y se cubren también los bordes. Si querés, le puedes poner rocklets o algún otro tipo de dulce arriba para que quede más lindo y más delicioso. Bueno, para Brasil vamos a hacer brigadeiro. Lo primero que tienen que hacer es en una sartén colocar una lata de leche condensada. ¿Sabían que los brigadeiros se llaman así en homenaje a las Fuerzas Aéreas de Brasil? Y fue creada por Eduardo Gómez en la década de 1940. El siguiente paso va a ser integrar 3 cucharadas de cacao en polvo, puede ser dulce o amargo, y una cuchara de manteca. Van a revolver y van a integrar todo hasta que quede una pasta uniforme. La mezcla de acentos, costumbres y tradiciones en Brasil es un reflejo del mestizaje entre las culturas indígenas, europeas y africanas, y el resultado de esta combinación es la gran diversidad histórico-cultural brasileña, con diferentes acentos distribuidos alrededor del país y su pueblo tan espontáneo, alegre y receptivo. La cultura del norte es representada por las fiestas populares. Todos los años, en el mes de junio, personas de todas partes del país participan de una de las principales fiestas del folclore brasileño, el Festival Folclórico de Parintins, también conocido como la Fiesta del Buey Bumbá. Con 3 días de duración, el evento retrata la leyenda de la muerte y resurrección de un buey y el cotidiano de los habitantes de la región a través de danzas influenciadas de indígenas. La gastronomía del norte también tiene muchos sabores incomparables que se deben probar. El noroeste no es fascinante solo por los hermosos paisajes de naturaleza exuberante, sino también por la cultura. Esta región es muy expresiva y atrae multitudes en la época de carnaval. En junio, otra de las grandes fiestas que domina el lugar son las fiestas juninas. Es en el noroeste donde se destaca también la cultura de origen africana, presente en la música en la región y en la variedad de sabores de la gastronomía brasileña. Luego de revolver y tener una masa uniforme, van a llevarlo a fuego lento y van a mezclar todo el tiempo hasta que obtengan unas burbujas. Esto quiere decir que el brigadeiro o la pasta del brigadeiro está casi lista. Tienen que probar que la mezcla no se pega a la sartén. Van a ver que la pasta se va a empezar a espesar y ya no se va a pegar a los bordes de la sartén. Esto quiere decir que ya está lista. En un plato enmantecado van a verter toda esta pasta y van a llevarla a la heladera por aproximadamente media hora hasta que esté fría.
El último paso es, con la pasta fría van a armar bolitas en sus manos y las van a pasar por cacao en polvo, tipo Nesquik. Yo prefiero que sea dulce para que cuando lo metan en la boca no les genere ese sabor amargo. Elegimos Brasil ya que es uno de los países más grandes de América Latina. Es visitado por más de 6 millones de personas por año, por su magnífica diversidad de paisajes, playas soñadas y vegetación exuberante. Para los argentinos es un lugar elegido para visitar y disfrutar, ya que queda muy cerca. De norte a sur, Brasil está lleno de atractivos y sorpresas. Cada rincón de este inmenso país tiene su tradición y durante todo el año es posible encontrar eventos que muestran un poco de su extensa cultura. La gastronomía brasileña contiene muchos sabores y colores distintos que nos permiten conocer más sobre ciertos aspectos culturales. Como ya dije antes, la mezcla de acentos, costumbres y tradiciones en Brasil es un reflejo del mestizaje entre las culturas indígenas, europeas y africanas. Y el resultado de esta combinación es la gran diversidad histórico-cultural brasileña, con diferentes acentos distribuidos alrededor del país y su pueblo tan espontáneo, alegre y receptivo. Luego de armar todas estas bolitas, lo que van a hacer es llevarlo a la heladera aproximadamente una hora para que esté frío completamente, y luego van a poder comerlo. En Brasil, el carnaval es la madre de todas las fiestas. Es ocasión en la que millones de personas celebran juntas y disfrutan. Los festejos siempre comienzan semanas antes con los ensayos del desfile de samba, los blocos y las fiestas callejeras. Es una fiesta sin fin que se celebra en todo el país y una experiencia inolvidable que nadie se quiere perder. El carnaval no está solo influenciado por Europa. Cuando Brasil se convirtió en una colonia de Portugal, numerosos africanos vinieron al país a través de la práctica generalizada del tráfico de esclavos. Una gran parte de las tradiciones de carnavales proceden de las costumbres tribales africanas. Por ejemplo, las costumbres de los ancestros africanos, incluyendo el desfile y la vuelta por las aldeas para ahuyentar los malos espíritus y limpiar el aire de las malas vibraciones. Además, era costumbre crear máscaras y disfraces con piedras, huesos, hierbas y otros elementos naturales. El uso de las plumas era muy popular, pues simbolizaban la ascensión y el renacimiento de los espíritus. Todo esto se ha convertido en los elementos principales del carnaval de hoy en día en Brasil. ¿Cómo se originó el baile de la samba de Brasil? El baile del carnaval de Brasil no es originario de este país, tiene sus raíces en África y en Angola, y llegó aquí en el siglo XVII con la trata de esclavos. Estos se relacionaron con los nativos de este país, al igual que la música de ambos, y de esta manera inició la samba. Con la abolición de la esclavitud, numerosos negros se fueron a vivir al río y llevaron la música con ellos. Se reunían en lugares que pronto se convirtieron en centros de baile y música de samba. El siguiente país es Italia. Para este país vamos a hacer el postre tiramisú. Muchos ya deben conocer este postre porque también se vende en Argentina, pero originalmente es de Italia. Los ingredientes necesarios para esta receta son 4 huevos, 4 cucharadas de azúcar, 250 gramos de queso mascarpone o queso crema, 250 mililitros de crema de leche, esencia de vainilla, 1 litro de café, vainillas, 24 unidades aproximadamente, depende el molde utilizado, y una taza de cacao amargo.
Bueno, para comenzar con la receta, en un bowl colocar los 4 huevos y las 4 cucharadas grandes de azúcar y mezclar con la batidora eléctrica por unos 5 minutos aproximadamente hasta tener una mezcla homogénea y hasta llegar al punto letra. Bueno, mientras seguimos batiendo le cuento un poco el origen sobre el tiramisú italiano. No es muy certero, pero una de las varias leyendas dicen que su origen es a finales del siglo XVII en Siena. Bueno, después de haber llegado a la consistencia deseada, dejar este bowl aparte y en otro bowl colocar la crema de leche fría y comenzar a batir hasta que se espese. Cuando comienza a espesarse, agregar el queso crema y batir los dos ingredientes integrándolos. Y luego agregar una cucharadita de esencia de vainilla. Bueno, mientras se espesa la mezcla, les sigo contando el origen de este postre. Como ya les había dicho, se originó en Siena y los pasteleros de esta ciudad habían decidido reflejar en un dulce las virtudes del gran duque de Toscana. Para esto emplearon el café, recién llegado a Europa, como representante de su fuerza, el cacao como símbolo de su virilidad y el queso mascarpone como el de su humildad. Una vez que tenemos las dos mezclas listas, ir uniendo la mezcla de la crema con el queso mascarpone o queso crema a la de los huevos con el azúcar. Esto se debe hacer de a poco con movimientos suaves y envolventes. Elegimos Italia por la gran influencia cultural que este país tiene sobre el nuestro. Hace muchos años llegaron a nuestro país millones de inmigrantes italianos que fueron inculcando sus tradiciones y culturas en argentinas. Además, el año pasado en nuestro curso tuvimos intercambio una chica italiana. Ella nos inspiró a elegir este país y también nos enseñó a cocinar el tiramisú con esta receta que les vamos a estar enseñando. Después de unir estas dos mezclas, en otro recipiente, hacer 1 litro de café fuerte para mojar las vainillas. Ahora que ya tenemos todo listo, vamos a comenzar con la preparación del tiramisú. En una fuente de vidrio o losa, colocar una capa de la mezcla de la crema. Luego, ir mojando las vainillas en el café no tan caliente para que no se rompan e ir colocando en la fuente para hacer una capa. Luego, espolvorear con cacao y repetir este procedimiento las veces que quieran. Es importante que sepan que las vainillas van a absorber algo de la mezcla esta de crema. Por esto, cuanta más crema pongan, mejor y más rico va a quedar. Terminar con una capa de la mezcla de crema y llevar a la heladera por mínimo 3 horas. Yo lo dejé toda la noche. Al sacarlo de la heladera, espolvorearlo con cacao arriba y ya está listo para servirlo. Así fue como quedó el tiramisú italiano. Espero que les haya gustado la receta y que puedan hacerla para disfrutarla con su familia. Eso es todo. Esperamos que luego de ver todas estas recetas les dé ganas de ponerse a cocinar y disfrutar. Y además, ojalá que les dé ganas de aprender un poco más en profundidad sobre las culturas de estos 6 países. Muchas gracias por su atención.